visto el floro bartender argentino afuera? El floro bartender argentino es visto muy bien. O sea, yo creo que tendremos una Copa Davis hoy de flair con distintos países. Si elegimos 5 competidores, no nos pueden ganar. Si elegimos 10, no nos pueden ganar. Si con 20, no nos pueden ganar. Creo que, o sea, Argentina, hoy por hoy, este año de 4 campeonatos del mundo, los ganamos los 4. Ganó 3 mi hermano, gané uno yo, el King of the Ring, y ganó los otros 3, el Legend, el Quest y el Roadhouse. Los años anteriores, yo gané 17 campeonatos del mundo en total. Él ganó 6, 7, ganamos en tándem. Hay un tándem argentino, unos chicos en Las Vegas, Cristian O'Dan y Juan Llorente, que vienen ganando hace 2, 3 años seguidos. Y antes Juan hacía tándem conmigo, también ganábamos. O sea que en pareja, individual. El flair argentino está muy bien visto a nivel del mundo y tiene, sin lugar a duda, el nivel más alto. En un momento nosotros aprendimos de los americanos siguiendo lo que ellos hacían y sí, en un nivel sí, los animadores tenemos el fondo. Nosotros seguíamos a los americanos lo que ellos hacían y hoy por hoy en todo el mundo nos están siguiendo a nosotros cuáles son las tendencias, ¿no?, del flair, digamos, que lidera, que hoy por hoy es el argentino. Creo que sin lugar a duda, no es que lo diga yo porque soy argentino, están los resultados. O sea, los torneos son los torneos y los ganadores son los ganadores. Y siempre vas a ver argentinos en la final y ganando o en los primeros puestos, siempre. Y Cristian, contanos, bueno, ¿cuáles son tus objetivos ahora, bueno, en este caso, desde ahora a futuro como floor bartender? O tu vida personal, si es que en este caso vos querés, en este caso, ir hacia otra meta o quizás incursionarte en otros campos. Bueno, o sea, a nivel como flair bartender, yo creo que como flair bartender competitivo, logré, digamos, todo lo que un flair bartender puede pedir. Creo que, o sea, gané bastantes, o sea, casi 50 campeonatos, algo así, por algo por el estilo. O sea, muchos campeonatos del mundo, muchos récords. Sí, o sea, no los cuento, ¿no? Es como que yo siempre miro al futuro, trato de no mirar para atrás, siempre lo que sigue. Pero como flair bartender he cumplido muchos objetivos y obviamente quedan muchos por cumplir. O sea, mis objetivos futuros son hacer que el flair crezca cada vez más, que así como se me abrieron las puertas en su momento a mí, que se le puedan abrir a muchos más, a muchos chicos argentinos y a muchos flair bartenders de todo el mundo, de lugares donde tienen oportunidad, tienen mucho talento y quizás no tengan la posibilidad de poder viajar para mostrarlo. Y bueno, por ahora, o sea, yo tengo objetivos, obviamente de a poco va uno cumpliendo cada objetivo, ¿no? Y ya abrí mi propia website, quizás abro una escuela, voy a abrir una website con mi hermano el año que viene, que va a ser pura y exclusivamente de flair. No va a explicar, no vamos a explicar, no vamos a enseñar, va a ser flair, para que la gente quede. Exclusivamente para el flair bartender, que uno mire y aprenda los movimientos. Exclusivamente lo vamos a abrir nosotros el año que viene, se va a llamar The Flair Zone, la zona de flair.com. Y bueno, este es un proyecto que tenemos con él. Quizás abrir una escuela también en Estados Unidos por ahora. Y nada, y seguir dándole para adelante, seguir entrenando y llevando el flair a otro nivel. Y seguir promoviendo, ¿no? Dando seminarios. Quizás, o sea, nos gustaría hacer algún tour en el futuro por Latinoamérica. Que hay países que realmente no tienen, digamos, las posibilidades económicas de pagar un seminario, mismo como Argentina, o sea, nadie pagaría lo que nosotros cobraríamos un seminario por ir a darlo. Entonces estas cosas es como que hay mucha gente que tiene mucho talento y quizás no tiene la posibilidad de pagarlo. Y, o sea, yo arranqué como ellos, ¿sí? Yo arranqué de abajo, de cero. Sí, yo no tenía ni para el colectivo, pero, o sea, así es como uno arranca, ¿no? Y por eso es que hacemos lo que hacemos y queremos que todo el flair crezca y que cada vez se vaya más para arriba, para todos. Por último, bueno, Cristian, ¿cuál es tu consejo para todos los chicos que están iniciándose en esta disciplina en toda Argentina? Bueno, mi consejo es, primero, hay que entrenar. El flair no es ningún secreto. O sea, hay maneras inteligentes de competir, hay muchas cosas que se ganan con experiencia, pero lo más importante de todo es el entrenamiento. No es secreto, se entrena y el que se entrena es bueno. Y no se olviden de ser buenos barman en general, saber sus cócteles, atender bien a la gente, tener buen servicio al cliente, que es lo más importante. Y luego aprender a ser buen flair bartender, ¿no? Aprender el flair como arte y hacer todo un globo, ¿no? Como hacer algo bien completo para ser un buen flair bartender en general.
Eso es mi consejo, sería primero ser buenos bartenders en general y después aprender a ser flair bartenders. ¿Y cómo se llega a ser buen flair bartender? Práctica. No hay secretos. Gracias, Cristian, te agradecemos por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, por la verdad que es muy lindo. Yo me emocioné mucho cuando me dijeron que hay un canal de Flair Bartender. Yo digo, no puede ser, o sea, es lo más grande que hay. La verdad que, o sea, me dijeron de hacer una entrevista y digo, obviamente, cómo uno se va a negar algo si es lo que uno quiere, ¿no? Gracias a ustedes, chicos, por hacer lo que están haciendo y por difundir el Flair en todo el país. Y sigan para adelante, cualquier cosa que se les pueda ayudar, aquí siempre estamos. Ok, gracias.